he dado una buena divertida en esta ruta partiendo desde Montenegro hasta llegar aquí a Santiago Mitlatongo. La verdad, muy espectacular el camino, solitario y sobre todo buenos paisajes. A darle poquito. Vamos, acelérale. Miren esto, miren esto, miren esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué afortunado soy de poder rodar en esos caminos tan solitarios! Pero no todo el viaje es tan placentero. Por ejemplo, hoy les quiero mostrar un pueblo que por desgracia lo perdió todo. Imagínate que con tanto esfuerzo construyes tu vivienda, donde viste crecer a tus abuelitos, donde estás con tu familia, y que de la noche a la mañana pierdas todo por un desastre natural. Pues este es el caso del pueblo de Santiago Mitlatongo. Bienvenidos, soy Ratiz. Hace más de 12 años, la comunidad de Santiago Mitlatongo, ubicado en la Mixteca de Oaxaca, sufrió de una falla geológica, provocando la pérdida total de sus viviendas. La madrugada del 4 de septiembre de 2011, una roca de la Peña Colorada se desprendió como a las 2:30 de la madrugada. Y un fuerte estruendo, secundado por una sacudida de tierra, despertó a la mayoría de los pobladores. Al amanecer, las pequeñas grietas detectadas en algunas casas desde meses atrás ya estaban más grandes. Y las otras aparecieron en muros y techos de concreto. Las láminas de otras techumbres se deslizaron más de 15 centímetros. Los cerca de 1000 habitantes de este poblado continuaron su vida normal, pero los desprendimientos de rocas en el cerro ubicado a menos de 1 kilómetro de la zona habitada continuaron y las grietas aparecieron en las calles. Desde principios de septiembre, porciones de tierra empezaban a esponjarse o a inflarse como un cerito y de repente se abren, se agrietan y luego se vienen los hundimientos. Cuenta Joel Benítez, cuya casa de 2 niveles se está hundiendo e inclinándose día tras día. A unos 500 metros de su vivienda, en cuyo interior aún tiene todas sus pertenencias, se encuentra la de su hijo. Una casa también de 2 niveles con techo de 2 aguas, pero ahora está hundida en una laguna a unos 20 metros de donde fue construida. Desde mi punto de vista personal, la verdad sí es muy triste este caso que pasó aquí en este pueblo de Mitlatongo. Me pongo a pensar en los abuelitos que vivieron toda su infancia en este pueblo. Normalmente pues las personas abandonan sus pueblos con el fin de emigrar a las ciudades para buscar una mejor calidad de vida. Pero en este caso no lo abandonaron por mejorar su calidad de vida. Lo abandonaron porque literalmente la naturaleza arrasó con este pueblo. Es muy triste ver cómo las casas se van sumergiendo poco a poco. Y me pone a pensar el poder que tiene la madre naturaleza de poder acabarnos en cualquier momento. Expertos en geología de ambas instituciones de educación superior del país le han informado a los habitantes que el lugar donde el pueblo de Santiago Mitlatongo estuvo ubicado desde la época prehispánica ya no podrá ser utilizado. Porque los deslizamientos de tierra continuarán debido a que la falla geológica provocará que el cerro de la Peña Colorada se deslice hacia donde aún se observan las viviendas. Las grietas y hundimientos en casas,
calles, en las escuelas, la iglesia, la clínica de salud, en el mercado, así como en el edificio municipal y en un auditorio en construcción, aumentaron sus dimensiones. Todo esto sucedía mientras en esa parte de la Mixteca oaxaqueña llovía día y noche. La tarde del 12 de septiembre, las autoridades municipales y la asamblea comunitaria determinaron abandonar el pueblo para evitar pérdidas humanas. En medio de una fuerte lluvia, la mayoría de niños, niñas, mujeres y hombres y ancianos salieron caminando hacia otra de las partes altas, a 1500 metros de distancia, conocida como Loma del Águila. Para esas horas, el camino había desaparecido entre grietas, hundimientos y montículos. Ahí pasamos la noche a campo abierto, algunos debajo de un árbol, otros pegados a una piedra. Sufrimos frío, sed, hambre y empezamos a enfermarnos, dice Domitilio López, hombre de 70 años de edad, que llorando platica los sufrimientos que pasaron. Las primeras casas que se colapsaron fueron las de adobe. Las viviendas construidas con ladrillo, cemento y acero, la mayoría siguen completas, pero hundidas o inclinadas. Antes de septiembre, el paisaje de Santiago Mitlatongo se observaba un pequeño valle en una hondonada con una laguna, parcelas sembradas de maíz, frijol, calabaza, trigo y árboles frutales, tanto en la periferia como entre las viviendas. Varias construcciones de dos niveles con techo de dos aguas, porque quienes fueron a trabajar a California quisieron recordar su estancia por esas tierras, construyendo sus viviendas con la misma tipología. Ahora parece una hoja de papel apretujada entre las manos y lanzado sobre una mesa. Lamentablemente, los habitantes de este pueblo de Santiago Mitlatongo lo perdieron todo. Ahora el problema va a ser salir de aquí. No es mucha la bajada, pues la moto quedó así. Estoy pensando, si doy una vuelta para allá, pero igual. Y es que no logro empujar la moto nada, canijo. Debí dejar la moto hasta allá. Y eso que me iba a meter allá hace rato, pero dije, stop, mi amigo. A ver, aguantar, empujar un poquito. Se te pongas, canijo. Es que me quedé ese burro. ¡Ah, son máquinas! No, inventes. Lo que menos quiero es baja la maleta, cabrón. Es lo que menos quiero. Y ya viene la lluvia. Es que no puedo girar aquí. Me da miedo atascarme allá. Y aquí está un hueco. Oh, oh. Me lleva el chanfle. ¿Qué hago? Lo que no quería es vaciar la moto. Ya tengo hambre y no tengo muchas fuerzas. Y es que en sí no se ve tan complicado. Pero con la moto cargada, las dos maletas y el bolso de atrás, la verdad que la moto pesa bastante. Entonces, mejor a vaciarlo para que gasto mis pocas fuerzas que tengo y a darle caña, porque si no, no avanzamos. Este bolso que pesa mucho. No sé por qué esto llega a pesar demasiado esto. No perder tiempo. Voy a bajar esas maletas también. Irme a la segura. Esto me recuerda al charco de Ozolotepec. Hasta parece que voy a acampar. Ahora sí. Vamos. Ahora sí, vamos a intentarlo. Porque sí, me preocupa un poco que no lo pueda yo sacar de aquí. Ya tengo hambre. Lo quiero es ir a comer. Las máquinas. Ah, ¿cómo que no? Pedros frijoles, cabrón. Ah. ¿Cómo que no? ¿Qué?
¡Ay, qué veo! Ah, soy yo. Bueno, vámonos de Mitlatongo. Es un poco tarde. La verdad que ahora sí ya tengo hambre, ¿eh? Y mucha hambre. Bienvenidos al asfalto. De hecho, esto me recuerda cuando yo fui a San Miguel Pérez, San Miguel Peñas. De aquí el asfalto nos lleva hasta Nochixtlán. Pero previo hay que buscar un lugar donde comer, porque yo la verdad sí tengo hambre. La última vez que recorrí aquí había mucho bache. Que yo recuerdo, sí. No puedo rebasar. Vamos. Por allá arriba está la zona que es de Montenegro. Yo quiero acampar, pero la verdad me dicen que esos problemas tienen conflictos territoriales. Ay. Y no quiero amanecer en algún reportaje de nota roja, la verdad. Solamente quiero disfrutar, rodar, conocer, y cuando se puede acampar, acampo, mientras yo me sienta seguro. Pero mientras no me sienta seguro y me digan que hay problemas territoriales, pues no, mi amigo, no le juegues al aventurero, porque suelen pasar cosas que después tu familia, tus seres queridos pueden lamentar.